¿Estamos al aire? Sí, tengo el micrófono. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ahí va. Estaba medio confuso porque yo no me escuchaba, pero bueno, aquí estamos comenzando otra edición de este noticiero, que es, obviamente, que sale por Canal 11 todos los días de 7 a 8. ¿Cómo estás, Ivana? ¿Cómo estás, Orlando? Buenas tardes. Bien, me escucho raro, yo te cuento. ¿Sí? Por eso me quedé así medio... Estás bien. Me parece que mi micrófono está apagado, entró por ahí. Bueno, ya lo vamos sí, a mejorar. Ya lo vamos a solucionar, por lo pronto, sí, comenzamos el noticiero, como bien decís, Orlando. Yo hago la traducción de lo que vos vas diciendo. Sí. Tenemos muchísima información en la jornada de hoy. Día jueves, ya de a poquito llegando al final de la semana. Un clima hoy que podemos decir que viene bastante bien a comparación de otros días. Ya vamos a hablar, por supuesto, de eso. Aparentemente el clima se va a portar muy bien para lo que es el final de la semana, así que vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Bien, perfecto. Hoy varios, varias celebraciones o conmemoraciones también se dan, pero te lo cuento en un rato. Bueno, ¿me lo contás en un ratito? ¿Querés que vayamos con los títulos? Sí, dale. Vamos con los títulos, dale. Se realizó un plenario con los directivos de los establecimientos educativos de toda la costa, coordinado por la municipalidad. Arribaron a la costa equipos de compactación para limpiar los predios y dar de baja los vehículos del Estado que ya cumplieron su ciclo. Se realizó la primera jornada de inscripción al registro de hotelería y afines de la Subsecretaría de Turismo de la provincia. Este fin de semana, del viernes al domingo, se realiza una nueva edición de la fiesta de San Patricio en el Jagüel de Santa Teresita y nos cuentan más detalles nuestros invitados del día de hoy, los responsables del evento, que son Sergio y Facundo Pérez. Vamos al tiempo en la costa, a sí, esta sí. altura de la tarde, exactamente las 7, casi 10 minutos. Mirá qué lindo atardecer que tenemos en este momento. Las nubes lentamente van ganando el cielo. Vos sabés que el día estuvo bastante precioso durante gran parte de la tarde. Ajá. Arrancó medio gris, medio sí. pesado, pero después con el correr de las horas se fue despejando y tuvimos bastante sol, por lo menos en zona centro y gran parte del partido de la costa. Sí, sí, mucho sol, mucha humedad, mucho calor hubo durante lo que es la tarde y el mediodía. Sí. Pero bueno, a lo que nos gusta bien... La humedad no tanto, ¿eh? Yo soy team verano, no team humedad, que no se confunda. En este jueves 14 de marzo, 23.2 la temperatura, la humedad 78%, la presión 1.008 hectopascales, vientos del sur a 24 kilómetros por hora, la visibilidad está en 10 kilómetros, el cielo algo nublado. Bien, 14 de febrero, como de marzo quiero decir. Me confundí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque hoy es 14 de marzo. Sí. Estamos a un mes del Día de los Enamorados. Ay, es verdad. Qué rápido pasó el tiempo. Y vos sabés que en otras partes del mundo, por ejemplo en Japón, se celebra el Día Blanco. Upa. Que es como una continuación, digamos, del 14 de marzo, que es el Día de los Enamorados. El 14 de febrero, del Día de los Enamorados. El 14 de febrero, digamos, el 14 de marzo, Día Blanco. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Allí en Japón, los que regalan son las mujeres a los hombres. Mira vos, qué bien. No el hombre a la mujer. Qué bien. Y el 14 de marzo, sí. lo que hacen es redoblan la apuesta las chicas. ¿Qué hacemos en Japón? Y exigen un regalo más contundente que el 14 de febrero. O sea, el 14 regalamos nosotras de febrero. Claro, y, 14, y en marzo, al mes, les damos hombre, un mes. El hombre regala algo un poco más sustancioso, digamos, claro, como joyas. No. Claro, le decimos, mira lo que te regalé yo el 14 de febrero. Claro, quiero vale 4, es el 14 de marzo. Bien. Es un día que es como la contracara del 14 de febrero. Día blanco, lo conocen así. El color no sé por qué. Sí, pero ¿qué pasa si en ese mes te peleas? Y bueno, no sé, estamos hablando de por ahí parejas establecidas. Claro, porque mirá si yo me juego con el regalo el 14 de febrero y en ese mes me peleo. También hoy es el día de la Día Internacional de la Endometriosis. Ah, mira vos. Para concientizar acerca de esta enfermedad que diagnosticada a tiempo
le da opciones a las mujeres que padecen esta enfermedad y tomar conciencia de hacerse estudios previos para poder tomar una decisión con tiempo. Quienes saben de la endometriosis, y he tenido la posibilidad de entrevistar a mucha gente con respecto a esta enfermedad que sufrimos, las mujeres, me han dicho, lo que hay que dejarle en claro a las mujeres es que la menstruación no debe doler. Claro. Si duele, hay que empezar con tratamientos y hay que tratar a ver qué podemos encontrar. Como vos decís, encontrar a tiempo, se pueden evitar muchos males mayores. También es el Día Internacional de los Ríos. Mirá. Los ríos tan importantes para el ecosistema, para alimentar y nutrir sus lados, digamos, y también para el desarrollo en comunidad y tomar conciencia de que derivarlos, interrumpirlos y, por supuesto, contaminarlos hace mal a todos. Muy bien. También es el día pi. ¿Qué ¿El es día esto? Pi. El día pi, ¿sí? ¿Qué? Porque vos sabés que pi, días para los hoy? Matemáticos y los físicos, se sabe Ay, que es la constante matemática 3,14. Exacto. Hoy es del 3, día 14. Entonces se lo conoce como el día pi. El día pi. ¿Eh? Mira vos. Sí, un físico, Larry Lau, algo así, lo puso como día internacional del pi. ¿Y es el día de algo más? Sí. ¿De qué? De las escuelas fronteras. Las escuelas de frontera. De frontera, mira vos. Qué bien. Tenemos para tomar conciencia de las escuelas, nutrirlas con elementos indispensables para dar a clases y que todos los chicos que asisten a las escuelas de frontera tengan exactamente iguales de condiciones de aquellos que viven en poblaciones importantes. Y el acceso, ¿no? Exactamente. A esas escuelas. Bueno, muy bien. ¿Listo? Mucho bien. Sí, listo. ¿El efeméride? Sí, ya, sí. Pero bueno, nada, lo quería decir porque es un día muy era importante. Era un montón, claro. Está muy bien. Bueno, ya está. Ya sabemos todo lo que es en el día de hoy. Ahora sí vamos a empezar con otro tipo de información que tiene que ver con la costa. Exactamente. Y que tiene que ver con un tema y un drama que han tenido costeros y costeras en la jornada de ayer y de hoy, que no ha habido colectivos en todo el partido de la costa. Pero mañana, ¿qué pasa? Mañana hay colectivos. Por lo menos aquí en la costa. Por lo menos aquí en la costa. Mañana hay colectivos y es noticia. Después de tener 48 horas sin colectivos en el partido de la costa, obviamente esto tiene una historia en el medio, así que ahora te la vamos a contar. Y bueno, sabemos que en el AMBA es probable que continúe el paro de transporte público de pasajeros, pero como estamos diciéndote, en la seccional local de la UTA se comunicó que aquí en la costa la actividad mañana será normal. Tanto ayer, miércoles 13, como hoy jueves 14, no circularon los colectivos debido a la falta de cumplimiento del Estado Nacional de lo acordado con las empresas, lo que derivó en un reclamo gremial por la recompensación salarial. Bueno, Orlando, el conflicto sigue latente igualmente, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que mañana los colectivos aquí en la costa vuelven a circular. Eso es una buena noticia, obviamente, para todos los usuarios y usuarias de aquí del distrito que han tenido que elegir otros medios de transporte en 48 horas o hasta incluso faltar a sus trabajos. Así que bueno, mañana es una buena noticia. Los usuarios van a poder trasladarse con normalidad a sus lugares de obligación, ya sea tareas administrativas, de trabajo, de salud. Es una muy buena información que le damos a los usuarios de los colectivos que dependen de ellos para poder movilizarse. Bueno, seguimos con más información. Aquí en la costa se sigue trabajando en educación fuertemente, ¿no? Y para unificar criterios, principalmente con los directivos de establecimientos. Exactamente. La municipalidad estuvo coordinando este plenario de directivos de establecimientos educativos para, como bien decís vos, coordinar las tareas, ya sean que conciernen a la escuela, a la educación y aquellas tareas que no conciernen las escuelas, pero tratar de llevarla de lo mejor posible. Bueno, lo vemos. Veamos. Hoy, por la convocatoria del intendente Juan de Jesús y en función de estos tiempos críticos y difíciles en distintos sentidos, la idea era tener un encuentro de inicio de año. Venimos trabajando con las inspectoras desde febrero para poder justamente ponernos en contacto y armar redes de trabajo por zona en el partido de la costa. La idea es que cada escuela pueda descomprimir las funciones que hace de lo que se llamarían acciones complementarias a la enseñanza y concentrarse, digamos, en eso, para lo cual también es la vocación que tienen y han estudiado, ¿no? Enseñar, más allá de que siempre la escuela es un lugar de acompañamiento emocional, social, de suplir cuestiones económicas y demás, que sepan que cuentan con nosotros desde el municipio. Esa es la idea del día de hoy. Hoy, más que nada, es una cuestión que tiene que ver con una mirada de cómo empezamos a plantear un enfoque para nuestros niños, para nuestros jóvenes,
como generación, con todos los directivos de todas las escuelas, de tanto del jardín de infantes, primaria y secundaria, las inspectoras y todo lo que tiene que ver los promotores de salud, las asistentes sociales. Estamos trabajando en lo que es la preparación y el inicio de nuestras actividades con una mirada distinta, ¿no? Una mirada vertical, de que cada secretaría hace sus cosas, sino tomar una manera transversal. Y por eso dentro de nuestro gobierno hemos articulado la función del área de educación, el área de cultura, el área de acción social, como también el área de salud, conducido todo por derechos humanos, cómo atendemos lo que se llama el ciclo de vida. Y así como ayer hicimos encuentro con los asistentes sociales de todas las especialidades, hoy lo estamos haciendo con la educación, mañana lo vamos a hacer con todo lo que tiene que ver a salud. Son estas etapas donde tenemos que agradecer a los actores sociales, como son los docentes. Son actores sociales que debemos respetar, debemos valorar, y que siempre son los que realmente ponen el pecho y ponen el oído y extienden la mano. Información en Canal 11, porque se viene el aniversario, el primer aniversario de Provincia Compras, y hay cuotas para todos. En el primer aniversario de la tienda virtual Provincia Compras, Banco Provincia lanzó una jornada de promociones en productos seleccionados de todos los rubros con 18 cuotas sin interés. Este viernes 15 de marzo, el beneficio estará disponible desde las 0 horas hasta las 23:59 de ese día, es decir, mañana. En sus primeros 12 meses, Provincia Compras superó el 1.330.000 en ventas por un monto mayor a los 190 mil millones de pesos y sumó más de 400.000 personas registradas. Bien, llegaron a la costa equipos de compactación de automóviles para poder dar de baja a aquellos vehículos del Estado que cumplieron su ciclo, también aquellos vehículos que están judicializados y que ocupan un espacio importante en los predios donde se encuentran alojados, y también aquellos vehículos que están en la vía pública contaminando tanto ecológicamente hablando y también visualmente. Mirá. Hoy comenzamos un programa acá en la delegación de Santa Teresita compactando una cantidad de vehículos que es el número de 110 en total, que son vehículos que ya estaban en estado, digamos, de fuera de uso. Luego de este predio vamos a pasar al predio que está en la calle 58. Todo ese material, que son más de 295 vehículos, también va a proceso de compactación. La idea es que estos dos predios se limpien perfectamente para sacarlo de la vista de lo que es la ruta colectora, la ruta 11, porque bueno, esto es la cara visible de Santa Teresita y Mar del Tuyú, y ya consideramos de que no es el lugar adecuado para que sea el destino final de los vehículos abandonados en la vía pública. Quiero avisarle a todos los vecinos que vamos a también trabajar con el mismo programa, levantando de la vía pública todos los vehículos abandonados que se encuentren. Los inspectores van a hacer este procedimiento, le van a dar unos días determinados, pero luego, si esto, el dueño no acude y retira el vehículo, va también a ir a este mismo proceso de retiro de la vía pública y compactación, porque queremos descontaminar las localidades, no solamente desde el punto de vista de contaminación ambiental, sino también desde el punto de vista de la imagen visual que genera. Al municipio le queda como producto por tonelada un monto de lo que la empresa compacta. Eso, bueno, tiene un destino para la adquisición de elementos para el propio municipio. Esta tarea la vamos a hacer a lo largo de todo el año en todas las delegaciones. Muy bien.
bien, ahí veíamos entonces que llegaron estas máquinas, obviamente son muy, pero muy necesarias, como decía recién Orlando, ¿no? En materia visual, en materia obviamente de algunos autos y vehículos que están judicializados, otro que son necesarios compactar, es muy importante que lleguen estas maquinarias. El programa comenzó por la delegación de Santa Teresita, como estábamos viendo, y va a continuar por uno de los ingresos de Mar del Tuyú y la ruta interbalnearia, estamos hablando de la avenida 58, así que prontamente los vamos a ver trabajando por esa zona. ¿Tenés algún amigo que le dicen codito? ¿Tenés algún integrante de la familia que le dicen ratón? Bueno, llegó la aplicación para ellos, mirá. Arribaron a la costa, por supuesto, y ante la inflación, la disposición y dispersión de los precios, apareció Ratoneando, una aplicación innovadora diseñada para comprar y, por supuesto, comparar precios de supermercados e hipermercados en Argentina. Está disponible en Google Play y su objetivo es proporcionar al usuario la información más actualizada sobre los precios de los productos, asegurando que siempre obtengan la mejor oferta disponible. Pensaste en alguien. ¿En qué? Se te apareció alguien en la cabeza. Acá en la cabeza, sí. Acá por cucaracha me decían de todo, ¿no sabes? ¿Qué te decían? ¿Hay alguien, algún integrante en el canal que sea así? Que a vos te encantaba esta aplicación, decían. ¿Por qué? No sé por qué. Yo, la producción así me taladró la cabeza. Yo no, para nada. Le encanta la aplicación, le encanta la aplicación, se la va a bajar, me decían. No. Quiero meter púa, ¿no? Dije, ¿ratón o codito? Y yo justamente. No sos ni ratón ni codito, muy bien. Que haga valer mi dinero es otra cosa. Ah, claro, obviamente. Son dos cosas distintas. Obviamente. ¿Eh? Camine, señora, camine. Bueno, pero ratón se llama aquel que, por ejemplo, a la hora de pagar algo en comunidad, te dice no tengo efectivo, después te lo transfiero. Eso es ratón. Ahí va. Eso es ratón. Está bien. Ahora, cuando uno busca precios, me parece que va para otro lado. Acá dicen que no traes facturas y esas cosas. Yo traje facturas. Casi vamos 200 programas. Una vez, pero traje. Una vez, pero el señor no estaba. El mobilero, el camarógrafo no estaba. Yo traje. Claro. ¿Se acuerdan? Sí, yo traje. Mirá que acá para pasarte factura son tremendos. Ya veo. Bueno, mientras buscamos la aplicación para que Orlando traiga más facturas. Perdón, ¿vos trajiste alguna vez algo? Yo siempre traigo. ¿Ah, sí? Todos los principios de mes traigo algo rico. Ah, mirá vos, yo nunca lo vi. No te voy a decir por qué no lo vi. ¿Por qué no será? ¿Por qué? No, vamos con la tanda, por favor, sacate acá. ¿Viste? Acá hay costa. Y acá. Y acá. Acá también. 8 espacios culturales. 130 talleres y actividades. 3.163 inscriptos. Acá hay calidad de vida. De todos los créditos que dio el banco, el 80% fue para las pymes. ¡No se escucha! Banca. Bueno, como les decía, de todos los créditos... Te agradezco que te viniste hasta acá, pero ya lo vimos en la web. ¿En la web? Obvio, sí, claro. ¡Está en la web! ¡Todo está en la web! Y sí, todo está en la web. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. Yo lo veo igual. ¿Estás segura? Provincia 2.3. Próximamente. A la pelotita. Muy lindo, la verdad. ¿Sabes qué son los CAPS? Son los Centros de Atención Primaria de la Salud. Ahí se atienden un montón de especialidades para que vos no tengas que trasladarte hasta el hospital.
en la costa contamos con 13 CAPS que están distribuidos estratégicamente por todas las localidades. En ellos podés encontrar clínica médica, pediatría, obstetricia, odontología, enfermería, diabetología, salud mental, servicio social y mucho, pero mucho más. Los CAPS son una solución para evitar traslados y también disminuir los tiempos de atención. Acércate al Centro de Atención Primaria de la Salud de tu barrio para informarte. O bien, ingresa a www.lacosta.gov.ar donde vas a encontrar toda la info detallada. Municipalidad de La Costa. Acá hay costa. Y acá. Y acá. Acá también. Más de 300 nuevas cuadras asfaltadas, rumbo a 100% luminaria LED y cloacas de punta a punta. 242 nuevas bajadas a playa. Acá hay obras. Esta es la historia de un bicho muy chiquito que genera problemas y su nombre es Mosquito. Él vuela por los aires y quiere que lo arenguen. Si no tenés cuidado, puede transmitir el dengue. Hoy quiero enseñarte cómo prevenirlo con algunos consejos antes de empezar a oírlo. Te pido tome nota y prestes atención, que hoy en la provincia nos ponemos en acción. Agua estancada, claro que no. Sin repelente, claro que no. Tacho sin tapa, claro que no. Porque no, no, no. No quiero dengue, no. Acá hay costa. Y acá. Y acá. Acá también. 6 polideportivos, 4 natatorios municipales, un centro deportivo de alto rendimiento, 18 disciplinas deportivas, 4.362 inscriptos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. De todos los créditos que dio el banco, el 80% fue para las pymes. ¡No se escucha! Banca. Bueno, como les decía, de todos los créditos... Te agradezco que te viniste hasta acá, pero ya lo vimos en la web. ¿En la web? Oh, sí, claro. ¡Está en la web! ¡Todo está en la web! Y sí, todo está en la web. Oh,
42 minutos, seguimos en Canal 11 y lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a hablar de San Patricio, de un fiestón que se viene este fin de semana con 3 días, obviamente, de mucho evento y mucha cerveza, por supuesto. Y tenemos a los organizadores aquí en Canal 11 para hablarnos. Ellos son Daniela de Corso y Facundo Pérez, que nos visitan. Así que buenas tardes, gracias por venir. Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitar. Y por frenar un poquito la organización, que me imagino que deben estar ultimando todos los detalles. Todo, hasta último momento. Todo a punto. Hasta recién estuvimos ahí haciendo cositas y bueno, nos vamos acá y seguimos. Ahí. Bueno, ¿cuántas fiestas de San Patricio ya se hicieron en el Jahuel hasta ahora con esta? Fiesta, sí, de este formato, sí. Esta es la segunda edición. Esta es la segunda. El año pasado edición. Fue la primera. Antes hacíamos cositas por San Patricio, pero más reducido. No hacíamos así formato fiesta. Pero siempre como San Patricio fue una celebración que se buscaba como hacer ahí algo. En el recuerdo de todos está la fiesta de la cerveza, claro. Que es un claro. festival muy parecido que se hacía, pero no era para San Patricio justamente, claro. sino que se hacían 2 ediciones en claro, el año. Comenzó llamándose Paseo de la Cerveza, sí, que se hacía una antes de la temporada y una en febrero. Bueno, ¿cómo nace todo esto? Porque me imagino que también tiene una idea de desde lo cooperativo, ¿no? Con todas las cerveceras que hay aquí en la costa, uh-huh. con esa, ¿no? En algún momento fue una moda, pero hoy sigue ya instalada lo que es la cerveza artesanal. ¿Cómo surge esta idea de San Patricio, hacerlo en el Jahuel, todos juntos? Sí, comenzó el año pasado por una convocatoria de la municipalidad de generar ahí para San Patricio un festival que una a los cerveceros. Y bueno, ahí entre todos los que son acá de la costa se juntaron y empezaron a generarlo. Se decidió hacerlo en Camino del Jahuel porque es un espacio amplio y porque al aire libre para marzo siempre acompaña el clima hasta ahora. Este año nosotros teníamos que organizar muchas cosas porque hacer en el espacio implica mucho trabajo del espacio, así que lo organiza Camino del Jahuel y claro que están todos los cerveceros invitados porque es un poco lo que nos reúne al festival, ¿no? Que los cerveceros costeros tengan un espacio para mostrar su producto y generar el festival. No, bueno, charlábamos fuera del aire que hay una idea de mancomunar los precios y que todos, por ejemplo, todas las pintas salgan lo mismo, que se han puesto de acuerdo también en eso. Uh-huh. Sí, la idea es eso, buscar un valor común como para que también no generar competencia, ya que es algo que sea colaborativo entre todos. Eso, estandarizar un precio para que cualquiera pueda tomar cualquier cerveza que tenga ganas. ¿Y el valor es? El valor es 3.000 pesos la 3.000 pinta. 3.000 pesos sí. todas las pintas. Sí, como hicimos ecovasos para bajar un poco el consumo de descartables, el valor del ecovaso es 1.000 pesos, o sea que la primer pinta con el ecovaso te sale 4.000 y a partir de ahí las recargas tienen el valor de 3.000 pesos. Y después el ecovaso o lo devolvés y te devuelven la plata o te lo quedás como recuerdo y te sirve ahí también para la edición que viene. O para tenerlo ahí en tu casa. Bien, está muy bueno eso, está muy bueno porque de alguna manera piensan en lo que generamos también como residuos, ¿no? Nos contaban algo muy particular del año pasado que se había generado. Sí, el año pasado había todos los días 2 containers de descartables. Y si bien queremos que esto suceda, que el evento esté, que nos genere algo que no esté bueno, ¿no? Para el medio ambiente. Así que era la manera de que este año se reduzca y pueda cada uno llevarse su vaso. Sí, también es como una marca del espacio, ¿no? Del Camino del Jahuel, que siempre busca como ir por ese camino del cuidado del medio ambiente, del cuidado entre las personas, del cuidado de todo. Claro. Así que también nace desde ahí la iniciativa. Bueno, ¿cuántos cerveceros se unen aquí en lo que es San Patricio este fin de semana? Son 6 cerveceros. 6 cervecerías. ¿Se acuerdan cuáles son? Sí, tenemos Viejo Esquil. Tenemos a Zaguara, Vicent, de Mauger. Mauger, que es una cervecería que está surgiendo ahora, iniciando. Sí. Kaunas, que es un invitado de Mar del Plata, sí. Es el único que no es costero, pero es la primer cervecería que se sumó a lo que eran los paseos de las cervezas antiguos, cuando se inició en el lugar. Y nada, fue como uno de los pioneros, digamos, que siempre bancó la movida, que siempre estuvo, así que nos pareció un lindo gesto invitarlo ahí a que participe. Y cerveza Jahuel, que bueno, es la del lugar. Digamos, la local, la que juega de local, muy bien. Y bueno. Este año al ingresar el predio está la fábrica de la cerveza ahí a la vista, sí. Así que eso el año pasado no estaba, la fábrica no se veía, estaba en la parte de arriba.
Así que este año estamos contentos que al ingresar ya van a poder pasar ahí por la fábrica. Bien, bien, bien. Bueno, además de, por supuesto, cerveza, como tiene que ser en San Patricio, hay otras actividades, ¿no?, que tienen que ver con la cultura y también hasta con lo gastronómico, ¿no? Uh-huh, sí. Hay un montón de... eso de, como dijiste vos, bueno, no me sale la palabra, pero de oportunidades y de propuestas. Uh-huh. Para el que no toma cerveza, va a haber barra de tragos. Bien. Como para tener ahí, viste, no dejar afuera a nadie. Después gastronómicas. Hay un montón. Hay sándwich de hay un pernil. Hay unos puestos de todos ahumados que hace sándwich y picadas. Hay uno de pizzas, hamburguesas, papas, panchos. Hay uno de comida mexicana también para acompañar. Después va a haber un puesto de cosas dulces, waffles y panqueques. Y después el escenario está lleno de espectáculos los tres días. Va a haber música de todos los estilos para que puedan ir en distintos horarios, ¿no? Desde la tarde hasta la noche va a haber distintos estilos de música. Muy bien. Después están los chicos que hacen todo lo que es la animación y que vienen a hacer juegos, vienen a regalar premios a la gente para que se pueda ir a buscar una cerveza. Hay juegos para niños, tanto de la gente que hace la itinerancia, que es como esa interacción, como los que hay en el parque, hay atractivos ahí para los niños. Es un evento para toda la familia, o sea que el ambiente es ese, un ambiente tranquilo, como sí, para sí. ir tanto con tus hijos, con sobrinos, nietos, lo que sea, con amigos. Y sí, justo se ve ahí en las imágenes que están compartiendo, pasado, sí, hay un montón, el clima que se observa es eso, ¿no? Un lugar familiar, mucha gente con niños. Uh-huh. Eso sí, está que bueno. En realidad está bueno mencionarlo eso porque siempre estamos acostumbrados a los San Patricios de Capital Federal o sí, de Gran sí. Buenos Fiestas Aires. Más nocturnas. Que después las noticias al otro día son tremendas, sí. ¿no? Y lejos estamos de eso porque la del año pasado tuvo esa idea y bueno, uh-huh. A ustedes también desde la organización plantear no solamente actividades arriba del escenario, shows, gastronomía y también ustedes mismos proporcionar juegos para chicos, eso abre, ¿no? Abre a que la familia sí. vaya, se tome una cervecita, algunos más de una, pero que siempre sea un ambiente familiar. Sí, totalmente. Para este año nos aseguramos que haya un equipo de seguridad, así que va a haber gente de control por cualquier cosa, que no creemos que suceda, pero bueno, por las dudas. También va a estar las chicas de Bar de Brillos, que es un proyecto acá de la costa que los va a ayudar a todos a luquearse, a que estén bien San Patricio con muchos brillos. Y bueno, y después que todo el espacio está preparado con plazas, con juegos. Hay un fogonero grande también para que la gente se acerque ahí al fueguito. Así que el ambiente siempre es familiar, festivo y también para compartir con amigos. Sí, muy bien, muy para bien. Integrar ahí todos. Sí, claro, obviamente. Bueno, un gran fin de semana completo que no quiero olvidarme del detalle del domingo, que se va a elegir rey y reina de la cerveza. ¿Cómo sí, es sí, esto? Señor, sí. sí, los reyes del San Patricio. Esperá, porque me estoy anotando qué es lo que tengo que llevar. Decime. Bueno, anota. Sí. Para participar por el rey y la reina de San Patricio tenés que ir luqueado o disfrazado. Bien. O sea, se va a elegir... La modalidad va a ser, se va a pasar los participantes que quieran al escenario, que va a haber un locutor guiando todo el evento, va a ser participar y se va a elegir por aplausos del público. Bien. Entonces, al mejor disfraz o el que mejor esté luqueado de San Patricio, se le va a dar un premio. Bien. Y una banda de reina o de rey. Uh-huh. Sí, corona, todo, viene completo. Pero claro, sí, sí, es sí. para que vos digas en la tele, mamá, mirá lo que llegué, mirá dónde Totalmente. Estoy. Totalmente, y después mirá van a ganarse burla. En cerveza Jawel, una picada y una cerveza para dos personas. Bien, cada completo, muy bien. Premio, sí. y hay que defender la corona el año cada siguiente. Año, el año siguiente año. Ahora ya no hay, una vez que llegás no hay escapatoria. Totalmente, bueno chicos. Felicitaciones de antemano por lo que se viene, sí, porque sabemos que el año pasado fue un fiestón y estuvo garantizado todo eso. Sé que están trabajando muchísimo más para que salga mucho mejor, sí, están sí. redoblando las apuestas. Sé que ya están cansados y todavía no empezó, pero estoy segura que se viene un gran San Patricio acá en la costa. Gracias por hacer esta fiesta, ¿no? Porque promueve la economía regional, promueve el turismo local y sí, eso sí. no es poca cosa, ¿no? En tiempos en los que la situación está complicada, apostar a actividades en la costa es para felicitarlos. Sí, estamos muy contentos por eso que mencionás, que hay mucha gente que va a trabajar para este evento. Total. Y también porque todo este mes generó que haya mucha gente produciendo, fabricando, viniendo, acercándose, participando.
Es un evento que se organiza de manera familiar. Nosotros somos hermanos y toda nuestra familia está ahí en el espacio poniendo banderines, luces, mesas. Todo está hecho para este evento. Y nos pone contenta que haya mucha gente preguntando y acompañando el evento. Muy bien. Bueno, día, hora, lugar. Bien. Viernes, sábado y domingo. Bien. Este. Mañana, pasado y domingo. Bien. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17. Desde las 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 2 de la mañana. Excelente. Camino del Jahuel, que queda en el monte de Santa Teresita. Muy bien, muy bien. Un gran lugar que si no lo conocen es maravilloso ir. Lugar, sí. Y lo van a ver, me imagino, todo decorado y luqueado. Y es más lindo aún de lo que es. Es un lugar que me encanta. Un detalle que es importante es que este año va a haber pulseras para ingresar al predio. Si bien el lugar es abierto, va a estar bastante cerrado por los puestos, más que nada. Las pulseras no tienen un valor económico, sino que lo hacemos para poder recaudar alimentos y útiles. Excelente. Para llevar a comedores, escuelas y a los que veamos que los necesitan, de acuerdo a lo que se recauda, se reparte. Lo pueden retirar por cualquiera de las cervecerías. Bien. Ahí, por ejemplo, Vicen está en Mar de Ajó. Mar del Tuyú está Esquil, Guara está y Jahuel en Santa Teresita. Esquil también está en San Bernardo y en Costa del Este. Bueno, en todos los locales de Camino del Jahuel, tanto hoy como mañana, pueden retirar anticipadamente llevando el intercambio. Y si no, en las dos ingresos al predio. En los ingresos podemos también. Sí, va a estar la gente recibiéndolos, poniéndole las pulseritas. Perfecto. Esa misma le sirve para todo el fin de semana. Eso es fundamental. Sí. Eso porque además, digamos, no tiene un valor económico el ingreso, pero sí ustedes van a estar ayudando a un montón de instituciones, que eso está buenísimo remarcarlo. Sí, sí. El lugar es al aire libre, nunca se cobra entrada para venir, pero queremos aprovechar esta movida y que haya tanta gente interesada para poder esa misma fuerza distribuirla en otros lugares. Bueno, vale doble entonces las felicitaciones. Muchas gracias por eso también. Gracias. Entonces, bueno, y nos encontramos el fin de semana seguramente. Ahí, gracias. Brindando seguro. Brindando seguro y anotando, a ver, viendo, pensando en qué me puedo poner. ¿Qué me puedo poner para ganar ese reinado? Mira que ya localmente hay competencia. Sí, seguro que sí. Nosotros ya estamos todos preparados. Vamos a ver qué se pone Orlando, ahora le vamos a preguntar. Gracias chicos por venir. Bueno, muchas gracias. Orlando, contame un poco, ¿qué pensás ponerte para la fiesta de San Patricio? Y mira, yo voy a ir disfrazado de tonel de cerveza, así que ya digamos que el volumen lo tengo preparado, me falta solamente la parte exterior, que va a representar ese tonel de cerveza, así que si ven algo redondo, gigante, con piernas caminando, voy a ser yo. Bueno, te acompaño, somos dos toneles. Una pregunta nada más quiero saber para ultimar el detalle, ¿se puede abonar con aplicaciones o hay que llevar efectivo? Los puestos van a tener todos una Es importante esto porque a veces pasa de que, no digo en el evento este, pero puntualmente hay veces que la gente está muy acostumbrada a pagar con aplicaciones y te dicen, no, mira, efectivo, y si no lo tenés, no podés tomar. Sí. Eso no, depende de cada puesto, en verdad, pero casi todos son comerciantes los que ponen puestos, así que lo saben. Generalmente como el efectivo es lo más rápido, ¿no? Porque a veces las aplicaciones tienen eso de que o la señal o esto o lo otro. Por ahí a veces se traban o no funcionan mejor, pero sí, las opciones van a estar porque, bueno. Por las dudas lleven efectivo. Todos ya estamos, claro. Orlando está preocupado a ver si se queda sin tomar. Yo por las dudas voy a ir preparado. Voy y llevo efectivo y llevo la aplicación. Está muy bien. Y el disfraz, eso no te lo olvides. Y el disfraz, obviamente. El disfraz, muy bien. Ya saben que si les debo a alguien algo, saben quién soy, entonces. Te metes adentro. Si ven corriendo un tonel es porque les debo plata a alguien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pasamos a otro tema, tiene que ver con categorización de hospedaje. Se realizó la primera jornada de recategorización o registro de hoteles y afines. Hecho esto por la Subsecretaría de la Provincia de Buenos Aires, Subsecretaría de Turismo. Mira. Estamos acá en el Hotel Golf Internacional de Santa Teresita, presenciando la visita de lo que es el área de fiscalización de la Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires, que viene en primera instancia a dar toda la información y la capacitación y el acompañamiento para lo que es la categorización de cada hotel. Esto tiene que ver con las estrellas que brindan, el servicio, la calidad de servicio que brinda cada hotel, ¿no? Es importante categorizarse porque la provincia no solamente en su ley expresa que los alojamientos formales e informales deben estar categorizados, sino que también tienen beneficios a nivel impositivos en la provincia de Buenos Aires y algunos otros con respecto a la actividad turística. Trabajar sobre la calidad de los productos turísticos que tenemos aquí en el Partido de la Costa, el alojamiento que es el fundamental, como la gastronomía, es tan importante porque
primero nos levanta la vara de la calidad de servicio que brindamos y después nos permite tener un orden y un control sobre estos servicios que se brindan, ¿no? Para que ellos estén tranquilos de que al lugar que vienen van a tener su cuidado, su calidad, no van a ser estafados y van a tener un precio acorde. Me parece que eso es importante. El trabajo en conjunto público-privado es muy importante porque en conjunto vamos a salir adelante y eso me parece que es un claro ejemplo de lo que estamos brindando aquí en este encuentro. Nosotros llevamos adelante lo que es el registro de hotelerías y afines. Registramos todo tipo de alojamientos de lo que es la provincia de Buenos Aires y le otorgamos una categoría, lo cual le permite también al usuario, al consumidor, al turista, saber con qué se va a encontrar, tener una previsibilidad y una cierta seguridad jurídica a la hora de alojarse en un establecimiento. Y nosotros también tenemos la facultad de fiscalizar que efectivamente se cumpla con esa categoría que nosotros desde la provincia le otorgamos. Y en cuanto a los beneficios, en este momento tenemos un beneficio impositivo de lo que sería ARBA, que es el ente recaudador de la provincia, que bueno, es muy favorable, sobre todo en este contexto, para el sector. Nos parecía importante poder acercarnos para tener un diálogo un poco más fluido y bueno, acá la presencialidad te da por ahí algo diferente a lo que es estar allá y bueno, ir intercambiando telefónicamente para poder acompañar, asesorar y facilitar los trámites para que se puedan incorporar a este registro provincial. En Canal 11 ahora te contamos sobre un artista local en Mar del Plata. En el marco de del vigésimo Festival Iberoamericano de Teatro Mujeres que Cuentan, que se realiza en Mar del Plata, la actriz local, oriunda de Costa del Este, Mirta Asano, se presentará este sábado con la obra El Nombre. Será a las 21 horas en la Sala Jaureche del Teatro La Bancaria, ubicado en San Luis 2069. Durante este verano, la artista costera se presentó junto al elenco municipal de teatro en el Diario de Ana Frank en el Multicultural de San Bernardo. Ah, perdón. ¿Estás buscando...? Sí, estoy buscando... ¿Disfraces? Me enganchaste. Ay, yo sabía. Tenés alma de competidor, ¿eh? Ay, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ay. Mira, estoy buscando... Pero yo siempre encuentro el del duendecito. Quiero encontrar otra cosa. El de tonel me gustó, ¿eh? El tema de dónde sacamos un tonel, Orlando. Mira, estoy buscando el disfraz. Es la idea buenísima. Patricio. Igual la estamos diciendo en vivo. O sea, nos están mirando la gente y se nos van a copiar para ver 25 toneles en el Jawel. A ver si se ve eso. A ver. Mira lo que es esto. Mirá. ¿Qué hay? A ver, no se ve. No es muy, original, es todo mucho verde. Claro, es verde, todos medio duendecitos. Tipo duende ahí, ¿ves? Claro. ¿Ves? Claro. Bueno, pero mirá ahí, ¿eh? Mirá esto. Claro. ¿Te ves así? ¿Te ves? No, primero tendría que volver a nacer, primero. Ahí, mirá, así. Segundo, Francia, y después ahí tendría está, mirá. Que... Claro. Ahí está Ivana, mirá. Sí, podría ser. Podría ser. Bueno, no sé de qué me voy a ir. Tenés tiempo. Me veo más de tonel. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que revisar hablar el tiempo. Hablar del clima, fundamental. Sí, porque mucho tonel, mucho disfraz, pero si se me agúa el disfraz... No va a llover. Ah, no va a llover. Como decía, o como dice, mejor dicho, Riverito, a cruzar los dedos. Ah, está muy bien. ¿Eh? Bueno, pero cruzo con la otra, porque con la otra voy a tener la pinta. Exactamente. Con uno cruzo. Y también me estoy descargando la aplicación Ratoneando. Aparte. Claro, igual ahí no vas a poder, porque salen todas las pintas. No. Así que ahí no vas a poder. Bueno, pero para el fin de semana. Bueno, pero podés decirle, hola, soy Orlando, ¿qué tal? ¿Podrías hacer un descuento con la pinta? No, ¿no? Eso, ¿No haces eso? No, bien. Lo bien que haces. No se hace. Igual me quise hacer una vez gracioso
en un hipermercado acá muy conocido de Mar del Tuyú. Sí. Y me salió mal. ¿Cómo que te quisiste hacer el gracioso? Sí. ¿Qué quisiste hacer? Justo terminé de comprar, pasé por la, digamos, el escritorio donde están las chicas que sí. anuncian por parlante. Sí. Viste que dicen el horario de venta de alcohol y esas sí. cosas. Y entonces yo iba con el changuito y digo, me acerco, digo, che, ¿vos sabés que ese es mi sueño? Sí. Hablar por micrófono en el supermercado, era la verdad. Sí, ah, era tu sueño. Y las sí. chicas me miraron y me dijeron, ya sabemos que sos vos, Orlando. Me quería morir. ¿Qué? Sí, yo la verdad me quería morir. ¿En serio? Así que esas cosas yo no las hago. Ay, no te puedo creer. Eso te no. pasa por ser famoso. No sé. Si eso te pasa por ser famoso. Dice, ya sabemos que sos vos, Orlando, y te escuchamos todas las mañanas. Yo me quería morir. Oh, no, digo, ¿para qué? No me la conté. En serio, bueno, te digo en serio, no es chistoso. Para hacerte el chistoso, mira. 23 grados, 2 décimas la temperatura en el Partido de la Costa. 61 el porcentaje de la humedad. La presión, sí. 1009 hectopascales. Uh-huh. Viento del cuadrante sureste a 20 kilómetros en la hora, mucho viento, che. Mira. Y la visibilidad, 10 kilómetros. Cielo, algo nublado. Muy bien, muy bien. Te cuento qué pasa mañana, sí. viernes, durante sí. todo el día. Te lo digo completo, mirá. Uh-huh. Durante la madrugada, es decir, en unas horas, 16 sí. grados de temperatura, cielo parcialmente nublado. Bien. Por la mañana, cuando te vas a la radio, vas a tener calor, te digo. 20 sí. grados de temperatura, cielo mirá. Parcialmente nublado. Andate en bermudita, ¿sí? Ajá. Por la tarde, más calor todavía. 24 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado. Y si tenemos la humedad que tuvimos hoy, va a ser pesado como el día de hoy. Uh-huh. Y por la noche, cuando vengamos ya para el Noti, 19 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado. Esto es mañana. Claro. ¿Querés saber el finde? A ver. Te cuento el finde. El sábado, cielo mayormente nublado, temperatura mínima de 18 grados, máxima de 26. Domingo, para prender asado, porque mirá la temperatura. Uf. 16 grados de mínima, 23 de máxima. Va a ser muy lindo el sábado, mirá. El domingo. El domingo también. Me encanta. Sí. Bueno, el lunes sí. retomamos la semana, ya cuando vengas con la banda de Rey de la Cerveza. Ah, mira. Sí, cruzada en el vas pecho. Vas a ganar vos. No, te no pero es Rey y Reina, así que vamos a ganar los dos, Orlando. Mira si venimos los dos con la banda el lunes. Qué ¿no? Lindo, ¿qué sí, te parece? Bueno. ¿Te gusta la idea? Sí, me gusta. Pero no podemos poner la cerveza acá. No, ya está. No. Nos la tomamos ese día. Sí. Mínima de 18, máxima de 25, si la mayormente nublado. Uh-huh. El martes, mínima de 15, máxima de 23. También mayormente nublado, así que venimos con unos días derechitos. Me gusta. Bien, bien, perfecto, bien. Muy bien. Vos sabés que hablando de que quise hacer en el canchero, en el hipermercado, casi digo la marca, últimamente me estoy enterando sí. de que la gente nos mira mucho en Canal 11. Sí, vos sabés que sí. Porque ayer tuve un cumpleaños y me hablaron de vos, de mí. Varias veces me dijeron ya, sí. Orlando, desde que estás en Canal 11 te vestís como una persona. Digo, ¿qué me quieren decir y con antes eso? Como, claro. Se ve que antes me vestía de otra manera. Como, no como sé. Cuando te dicen, ay, estás más flaca ahora. O sea, que quiere decir que claro. Claro. Entonces ahí te das cuenta que la gente te mira. Obvio. Y como obvio. Te ven, te tratan, como dice la como chiquita. Como te ven, te tratan, exactamente, exactamente. Bueno, nos vamos, ¿sí? Le agradecemos muchísimo a la gente que nos elige todos los días, que uh-huh. se informa con nosotros, que lo que no encuentra o lo que se enganchó tarde o se enganchó o se tuvo que ir, bueno, lo busca en las redes sociales siempre. Tenemos un montón de comentarios, un montón de visualizaciones y eso nos hace sentir muy bien. No solamente a nosotros, por supuesto, sino también al equipo inmenso de Canal 11 que trabaja 24/7 para que, obviamente, salgan las notas y las noticias todo el tiempo. Y si quieren dejar algún comentario, alguna sugerencia, alguna marcación, alguna crítica, la crítica es constructiva o destructiva, pero crítica al fin, podrían hacerlo también en las redes sociales y así lo leemos y vemos qué nos dicen. Pongan cosas lindas. Bueno. El hater es, lo que sea. Es gratis. Sí. Claro, está muy bien. Bueno, Orlando, afeitate, peinate, lo no, que quieras. No, pero que te lo manden por privado de última. Bueno, nos vamos mañana a las 19, nos volvemos a encontrar. Será hasta mañana, buenas noches.